egun ondan hori eta mila esker gurekin egoteagatik. Getxoko Eusko Alderdi Jeltzalearen udal zerrendak aurkeztera goaz, eta horretarako nire atzean daudenak lekuko izango dira Eusko Alderdi Jeltzalearen planak, ideiak, ekimenak Getxorako datozen nire aldian. Decía que estamos presentando hoy la candidatura del Partido Nacionalista Vasco para Getxo, una candidatura que presentamos con vocación de gobierno, con vocación de mantener la alcaldía en este importante municipio de Vizcaya, una alcaldía que ha estado siempre en manos del Partido Nacionalista Vasco y que ha vivido de la mano del Partido Nacionalista Vasco un importante desarrollo, un pueblo que ha cambiado su fisonomía, un pueblo que es referente en muchas de las cosas, en muchas de las políticas municipales y que ha conseguido aunar calidad de vida, saber integrar un municipio complejo como este, dotándole de solidaridad, de desarrollo, de pluralidad, etc. Somos conscientes de que Getxo está en el reverso del pacto que firmó el Partido Socialista con el Partido Popular. Sabemos que en el pacto PSOE-PP había una parte inicial que tenía que ver con llevar a Patxi López a Ajuria-Enea, con asegurar las mayorías en el Parlamento Vasco, pero en ese pacto hay un reverso y en ese reverso uno de los pagos que el Partido Socialista tiene que hacer al Partido Popular se llama Getxo. Nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestra determinación va a ser para que no lo consigan, porque creemos que Getxo no puede, no debe convertirse en otra pieza más de este laboratorio político en el que el Partido Socialista y el Partido Popular quieren convertir a Euskadi, un laboratorio político en el que, frente a lo que sucede en el resto del Estado español, donde el Partido Socialista y el Partido Popular son como el agua y el aceite, están a bronca diaria, a calumnia va, calumnia viene, a querella va, querella viene, en Euskadi no es así. En Euskadi el Partido Socialista y el Partido Popular son una piña. Son una piña porque quieren extender ese pacto, el mal llamado pacto de la normalidad, lo quieren extender del gobierno vasco a Getxo, a Álava, a Vizcaya, a Bilbao, donde ellos puedan. Están en su derecho, es legítimo que haya esa pretensión política en ambos partidos, pero afortunadamente ya hemos visto, podemos hacer balance de 2 años, de lo que esos 2 años de gobierno del PSOE y el PP han ofrecido a Euskadi y al gobierno vasco. Más paro, más deuda, 0 leyes, iniciativas industriales aparcadas, un gobierno que desgobierna, en definitiva un balance muy pobre. Ese balance, ese retroceso es el que no queremos para Getxo, por eso desde el Partido Nacionalista Vasco vamos a poner todo nuestro empeño para hacer llegar a los y las getxotarras que, frente a esa posibilidad cierta de pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular también aquí en Getxo, la alternativa sólida, la alternativa que ha llegado, ayer ha hecho y ha colocado a Getxo en el lugar donde hoy está, a la cabeza del desarrollo municipal de Euskadi, la alternativa que garantiza también que ese proyecto de futuro no se rompa, ese proyecto de desarrollo armónico no se frustre, la única alternativa para Getxo es el Partido Nacionalista Vasco. Y encabezando esa alternativa con mucha ilusión, con el bagaje de 4 años complicados al frente de la alcaldía, pero solventados con una nota sobresaliente, al frente de esa alternativa, decía, está Imanol Landa, actual alcalde de Getxo y no me cabe duda que futuro alcalde de Getxo también. Con él os dejo,
que os va a desgranar cuáles son las ideas que nuestro partido tiene para este municipio.